can fly, but I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. Estamos en el American Century, amigos de lo que queda de día, y estamos presenciando un macro concierto de distintos grupos locales que están ayudando con su música a Haití. Aquí, nosotros también estamos ayudando a Haití, ¿eh? Hemos pagado nuestras entradas. Esto, y vamos a ver lo que nos encontramos por aquí, porque hay muchísima gente. Amargado, ¿qué te pasa, Raúl? Soy menos amargado, tío, la verdad que... Increíble, tío. ¿Y no estás amargado? Me encanta que Melilla tenga música en directo, tío. Y yo, es que los bares me vuelven loco, tío. A mí los bares, y con música en directo me vuelven más cara. Luego y... estaré un poquito más amargado, seguramente, pero lo que hay. Bueno, tío, ya veremos. De aquí a un rato ya veremos. Tú estás por aquí, ¿no? ¿Tú me invitas una copa? Venga, vale, igual te me enrollo. Venga, vale. Y... los dos componentes de Cuestión de Bustos, Manolo Rodríguez y Salvador Ramírez. Haití, ¿qué os parece esta iniciativa? Había que hacer más cosas, ¿no? Todo lo que se haga va a ser poco. Estamos ahora mismo con un magnífico, ¿cómo se diría? ¿Armoniquista? Armonicista con C. Armonicista. Sí, pero bueno, magnífico. Uno como es modesto hace siempre lo que puede. Señores y señores, Chiqui, con un nombre de esta ciudad que nos sorprende con estas cosas. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Esto no es de ahora, ¿eh? En primer lugar quiero decirte algo, que es un honor y un placer que vos me estéis entrevistando. ¿Sabes por qué? Porque eres mi ídolo, mi fan. Yo soy tu fan, tú eres mi ídolo. Cierta medida, ¿no? Sí. Me veo reflejado, ¿eh? Te gusta esto, ¿eh? Te gusta, sí, la música. Me encanta. Mira, yo tengo ya 54 tacos. Y mi primer grupo lo hice en Sevilla, en la Universidad Laboral, en el año 69. Tenía yo 14 años. Y ganamos un primer premio con un tema de Rolling Stone. El todo negro. Na, 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 na. Juan, ¿qué repertorio? Pues iban de Creedence, traemos varias canciones de los Beatles, varias canciones Dire Straits, Santana. A ver, hemos traído el club de fans. Sí, sí. Dispuesto para que nos aplaudan. Eso desde luego. Yo el primero, ¿eh? Yo el primero. Mucha suerte. A mi mujer. ¿A tu mujer? El que está ahí atrás. Vamos a ver a tu mujer. Dile que está ahí atrás. Aquí estamos con nuestro amigo Fernando. ¿Cómo te lo estás pasando? Bien, bien. Muy bien. Magnífica, sí. Después de mucho tiempo, muy bien. ¿Dónde está tu mujer? Ahí. Ana, está estupenda. Estoy magnífica. Cañadú, ¿qué? Total. 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 Haití, ¿qué te parece? ¿Cómo está a la mí, cosa? Haití, mala chungo, cosa, ¿no? Chungo, y hay que apoyar siempre. Hay que ayudar siempre a todo el que lo necesite. ¿Quién es? ¿Quién es? Eres cara malo. ¿Caramalo? Andrés Caramalo. Tiene toda la cara de malo. Sí. Hemos venido a grabar un disquito aquí a Melilla para ver si salimos quién? Al mercado. ¿Con quién? Con Tete, un muchacho aquí. Que ¿cómo se llama? Disco, Tete. ¿Tete Moreno? Exactamente. Ahora amigo nuestro. ¿Habéis venido aquí a grabarlo? Llevamos 2 semanas aquí grabando un disco.
disco. Señores, esto puede ser una primicia muy importante, porque quédense con su cara y con su pelo, porque es inconfundible. ¿Cómo te llamas? Ale. Ale, ¿cómo se llama vuestro grupo? Furula. Furula. De Málaga. Bueno, pues no te pierdas el grupo que viene ahora, Cañadú, lo mejor de lo mejor. Me encanta. ¿Sí? ¿Los conoces? Me encanta. ¿Todo? Todo. ¿Cantas tú? Todo lo que no sea pachanga, me encanta. ¿Sabes que lo que acaba de hacer lo voy a poner varias veces? ¿En serio? En serio. Por favor, no, Juan, ¿verdad? Todo lo que no sea pachanga, me encanta. Todo lo que no sea pachanga, me encanta. Estamos con Luis G, uno de los responsables de este fantástico pub, y que, bueno, supongo que te habrán venido con esta iniciativa y que no podíais decir que no, ¿no? Sin duda alguna, me parece genial, maravillosa, pero es que incluso no habiéndolo sido, también hubiese aceptado. Ojalá tuviésemos la posibilidad de traer gente de fuera, pero casi lo caro no es el caché, es el desplazamiento y el alojamiento. Si no puede ser por eso, que tuviésemos subvencionado de alguna manera eso... Por Haití, por Haití. Luis G. Mi barrilito. ¿Y sabes de quién es este barrilito? ¿Tú sabes algo?